Venga acá, Martino. A Libertador, ¿cuántos días de caminata? Hoy 10 días y estas horas, 4 horas, 5. Bien, que, desde mayo se está preparando. ¿Cuándo se está preparando esto? Y yo hace mucho, hace 8 años que me estoy preparando, porque yo hago 20 kilómetros todos los días. Desde que me jubilé a los 65 ya empecé a entrenar para mí. O sea que a la mañana yo le dedico para mí, yo entreno 4 horas por día, camino. Yo en una hora hago 5 kilómetros. Bueno, ¿y esta hazaña es una promesa? Sí, es para rendirle homenaje a mi querido primo Chino Cañete, porque éramos tan fácil, seguimos siendo amigos, no está físicamente, pero lo queremos igual, lo llevamos en el corazón, así que... Y él había hecho la maratón acá para que yo viniera a correr y no pude venir nunca, cuando él en vida, entonces ahora yo quiero retribuirle lo que él pensó para un día que venga a correr yo. Y yo entonces quiero y estar junto con toda mi gente, con mi prima querida y todo. Para mí, Libertador, qué sé yo, es mi vida, porque yo nací acá y tengo todos mis afectos acá en el Libertador. Bueno, ¿hace cuándo que no viene al Libertador? Y hace de que de la pandemia, 3 años, por ahí, 2 años. Dos años, sí, porque yo había venido en bicicleta. Claro, había venido en bicicleta, ¿no? Y después al año siguiente iba a venir caminando. Y por la pandemia no se pudo, y bueno, y ahora, gracias a Dios y a todos ellos que apoyan, así que. Para, yo estoy un día muy feliz para mí porque poder hacer esto y rendirle homenaje a mi querido primo, hermano Chino y como son todos los Cañetes como nosotros, somos hermanos prácticamente, no primos. Así que yo estoy muy agradecido a ellos que apoyan mis cosas y bueno, y saben que uno lo lleva en el corazón al doctor Chino Cañete para siempre y es eso nomás, porque yo quiero, por eso vengo y hago esto para... Aparte me siento muy bien. Hugo, lo peor que te pasó en estos días, el clima, hacía calor, hacía frío, pero el normal. Clima, yo dormía en el campo nomás, así que pasaba desapercibido, digamos, venía caminando en lo oscurito y me mandaba, nos pedía, porque veo que está muy difícil ahora, nadie le da permiso, porque la gente está muy arisca ahora con la cosa que pasa, no sabe quién es uno, tampoco uno sabe dónde va a parar. Entonces yo me hacía un lugarcito, tenía un nylon negro con una bolsa de dormir, me mandaba a dormir ahí. Melo en la espalda bien, bien fuerte, pero gracias a Dios no pasó nada. Estamos hablando de 40 kilómetros por día aproximadamente. Y yo, sin la mochila, yo hago 50 kilómetros por día, pero ahora como iba a venir un amigo mío y no pudo para traerme la mochila, yo le calculaba entre 40 y 45 por día. Pero yo en una hora hago 5 kilómetros tranquilamente, caminando. Ahora podemos ir para allá todavía. Sí, mucha hidratación de agua. Sí, mucha agua. Yo traigo mucha agua, así que eso. Y después comía yogur y todas esas cosas, mucha fruta. Así ahora que, seguro que hay un buen asado ya para el mediodía. ¿El clima de lluvia, esas cosas le tocó? Sí, pero a mí no me incomoda el clima. Yo le doy gracias a Dios. Siempre si llueve está bien y si hace frío está bien. Y si basta que no haya rayo. Pero si no, a mí el clima no me incomoda para nada, al contrario, soy feliz caminando bajo la lluvia, bajo el frío. Le doy gracias a Dios que lo pueda hacer. Con una peor fuerza es... que hasta pudo bailar un chamamé acá. Sí, en los sí, con el sí, ¿eh? Yo soy chamamecero, acá tengo mi folleto que me hicieron unos amigos. Así que... Salió con chamamé, decían, y lo esperaron acá con un chamamé. No, acá está, mire. Acá está toda mi historia de toda mi vida que se lo había dado a Luisito. ¿Me tomás, Luisito? Sí, eso tengo publicado en el portal. Bueno, bienvenido y a disfrutar de la familia y sí, gracias por estos muchísimas minutos, gracias por el tiempo que dedica a mí, porque el deporte amateur hace falta que le den un poco de así de bueno, tiene publicidad, todos corren atrás de Messi, 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 no le hace falta que le den, porque uno necesita, porque nosotros somos atletas, somos amateur, ya se dice amateur, quiere decir que uno porque ama el deporte. Y es muy difícil llegar a los medios a veces porque la gente, yo me cansé de golpear puertas así para que me haga una nota y no,
sin embargo no hay. Pero nosotros ya no queremos dinero, nada. Queremos nada más que si es que lo que hacemos nosotros, los grandes, sirve para los jóvenes, que le muestre un poco que la vida no es tan acelerada, que hay que ir despacio, despacito se llega lejos y así que no hay problema. Uno... Habló de los jóvenes para, antes que esté con la familia que está ansiosa esperándolo ahí también. Un consejo para aquellos jóvenes holgazanes que les gusta dormir por ahí más sí, de la cuenta. Con esto jóvenes, creo que es un ejemplo de vida también. Los jóvenes tienen que aprovechar más la vida porque durmiendo y drogándose no aprovechan nada, pierden la familia, pierden la vida, no forman nada en la vida. Al final salen siendo un estorbo para los familiares y es muy feo eso. Uno quiere que no pase esas cosas. Si es que un poquito que uno hace sirve para eso, para que los chicos vean, ya que le digo que no hay necesidad de estar tan acelerado, porque el cementerio está lleno de gente apurada que por pasar uno o por drogarse y no dormir. Así que... Bueno, recordemos, ¿usted cuándo salió de Rosario? Yo salí el 5 de agosto, a las 7 de la mañana. Así bueno. Así que está todo filmado allá y después si le quieren yo le doy mi número de mi fotógrafo para que le pase todo. Sí, cómo no. Así ahí que, a través de Aníbal Méndez seguro. Y, así bueno. No hay problema. Yo estoy muy agradecido por esto porque para mí lo más grande que me puede dar es esto. Muy bien. Que ustedes muy se bien. Ocupen un poco por el deporte amateur. Mira vos, ¿qué va? Para que disfrute la sala. Levantá, mostrando. Mostrando. Tengo lo que usted me da. Espera, ahora sí. Ahí. Don Expedito me dio un trofeo. Sí, pues, así. Hay que meterle esta mano.